Bien, jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos a esta semana número 10 de hoy, 3 de agosto del 2020. Vamos a ver hoy día sobre la forma de cómo se prepara uno para escribir un artículo. Bien, me alegra, pues tenemos aproximadamente 15 estudiantes conectados. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Pues por favor, agradecería que lo hagan a través del chat las preguntas correspondientes. Bien. No es lo mismo empezar a hacer un documento con un toque ya netamente científico, por la llamarle así. Es decir, ya se le dan unos toquecitos técnicos, se le da cierto tinte o enfoque donde me va a ayudar a solucionar primero una investigación o un problema en que este debe ser real, debe ser una situación no deseada, pero que tiene posibilidades de poder resolverse. Hacerse lo que nos llamaban en la escuela, hágase una redacción, hágase un ensayo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, cuando yo me preparo para escribir un artículo, debo tener claro no solo sobre mi tema, no solo sobre el título que le voy a poner, sino también enfáticamente en el problema que voy a solucionar. Haciendo una especie de introducción, pues el estilo de la escritura es muy diferente de una redacción a un artículo científico. Pues netamente en escuela nos enseñaban a hacer la redacción. Hoy en día, pues ya a estos niveles académicos se les llama el nombre de paper, se les llama el nombre de artículo científico, se le llama el nombre de un proyecto de investigación. Si bien es cierto que en todos los casos se necesita una guía, una orientación del profesor, del maestro, también hoy en día hay bastantes facilidades a través de las redes sociales en donde yo pueda ver videos, donde pueda ver tutoriales, donde puede haber ejemplos, cientos de miles de ejemplos y de documentos académicos que me guíen y me orienten a cómo debo iniciar o de qué forma iniciar para poder desarrollar o escribir un artículo. Lo importante de todo esto es que uno al inicio está como ciego, está como sin saber para dónde encaminarse, pero a medida que pasa el tiempo se va dando cuenta que ese documento va tomando forma. Y al final, cuando ya se lo ha finalizado, cuando ya se lo ha terminado, nos damos cuenta y hasta nosotros mismos nos volvemos incrédulos en saber o decir, ¿y esto lo hice yo? Pues realmente sí. Al final, esa va a ser nuestra satisfacción. Incluso, como lo dice ahí, las expectativas las rebasamos, ¿no? Y nos sentimos más convencidos de que gracias a la revisión documental, que gracias a la revisión teórica, a la selección, gracias a la selección de material que nosotros podemos establecer allí, pues nos vamos dando cuenta del documento que vamos a formar. En este sentido, pasamos a ser parte de ese pequeño porcentaje de personas, estudiantes, profesionales, que nos estamos incursionando en el mundo académico, en el mundo científico. Y pese a eso, no estamos escribiendo para nosotros, no estamos escribiendo para los profesores, sino estamos escribiendo para una comunidad académica a nivel mundial. Es cierto que todo lo que se hace tiene una meta, tiene un logro, tiene un objetivo. ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Bien, aquí tenemos un pequeño test, un pequeño quiz, en donde dice, cuando escribían algo en la preparatoria, o quizás incluso en este momento en la universidad, ¿era posible que buscaran impresionar al profesor con su vocabulario, imaginación o manejo de materiales? Antes de preguntar y ver cuál es la respuesta correcta, realmente no se preocupen que eso nos ha pasado a todos. A veces queremos ser como el oro, repetir palabras de moda, repetir palabras muy bonitas. Por ejemplo, en el caso de informática, de las TI, se utiliza bastante los términos de tecnología de punta, se utiliza bastante los términos de la mejor tecnología, pero cuando se le pregunta qué es una tecnología de punta,
por tratar de buscar un vocabulario rebuscado y que netamente impresione, no conocemos su significado. ¿Sí? Pero bueno, es natural, reitero, es natural, poco a poco nosotros lo vamos aprendiendo, lo vamos entendiendo. Entonces la pregunta dice lo siguiente: ¿qué tipo de actitud deben tener cuando escriben un artículo científico? Y tenemos dos respuestas: ¿escribo para impresionar o escribo para comunicar? ¿Cuál sería la respuesta? ¿La primera o la segunda? ¿Quieren impresionar o quieren comunicar cuando escriben? Bien, Alejandro, para comunicar, ¿quién dice otra opción? Yo creo que es unánime, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que es unánime. Imagínense, voy a poner ejemplo. A través de la historia, los cavernícolas, los primeros habitantes de la Tierra, si bien es cierto que no se podían comunicar con su idioma, pero sin embargo sí lo podían hacer a través de gráficos, a través de imágenes. Otro ejemplo, un niño cuando ya empieza a hablar o quiere empezar a hablar, trata de hacerse entender, o sea, se comunica. Las redes sociales me permite comunicar. El letrero de un negocio me permite comunicar. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos la clase de la semana está etiquetada y dice clase, semana, lectura y escritura, texto, lunes, quinto A de TI. Es decir, yo estoy comunicando con ese título que dentro de mi plataforma del Zoom sé que es el hipervínculo, el enlace para poder comunicarme con ustedes a través de la tecnología. Veamos la respuesta, marquémosla. Dice que es correcta y comenta lo siguiente: un artículo científico debe comunicar nuestra investigación, debe comunicar nuestros hallazgos, debe comunicar lo que se ha encontrado con los detalles correspondientes. Los lectores, en cambio, que pueden ser investigadores de cualquier parte del mundo, quieren aprender y utilizar el conocimiento adquirido. No están buscando ser impresionados con palabras grandiosas, elocuentes o enunciados largos que quizás le desesperen o distraigan. Es decir, ellos quieren aprender, no quieren dejarse sorprender. Entonces, miren la importancia del comentario de esa respuesta que hemos o que ustedes seleccionaron. Bien. Ahora vemos lo que es la escritura colaborativa. Anteriormente, cuando no teníamos demasiada o casi nada de herramientas tecnológicas, teníamos que coger ese documento, primero con la máquina de escribir, llevarlo a alguien, revísame, y nos tachaba, ¿verdad? O manualmente, nosotros escribíamos en nuestro cuadernillo y asimismo nos tachaba. Empieza a evolucionar las herramientas como para nosotros poder escribir. Una de ellas era la grabadora, en donde yo me ponía a hacer una narración y después la escuchaba y cogía mi máquina de escribir y empezaba a trabajar. Pero lo tenía que hacer solo. No lo podía compartir con otra persona, es decir, que al mismo tiempo, en forma simultánea, también pudiera estar aportando lo que podríamos empezar a agrandar, a desarrollar, a finalizar el documento académico. Hoy en día, a través del internet, a través de las redes sociales, a través de cualquier servidor en la nube, yo puedo poner un archivo allí y compartirlo. En el momento que lo comparto, estoy haciendo una escritura colaborativa en donde se permite editar y adicionalmente me puedo dar cuenta qué se borró, qué se incorporó y quién lo hizo y cuándo. Pues bien, en este sentido, las publicaciones que resultan de la escritura creativa dice que suele tener un solo autor. Es lo que se hacía antes, ¿no? Sin embargo, pese a tener las herramientas actuales, muchas veces se tiene un solo autor, pero generalmente lo hacen por cuestiones de individualismo o porque no quiere que nadie más esté en su
documento como autoría. En este sentido, los artículos científicos dicen que son resultados de investigación. Si yo hago una encuesta, los resultados de la encuesta, yo puedo publicarlos, puedo presentarlos, puedo promocionarlos para que alguien la conozca. La investigación no se atesora, es decir, no investigué algo y me guardo. No, tengo que socializarlo, compartirlo. Bien. En este sentido, se necesitan, pese a eso, colaboradores, se necesitan colegas, lo que están haciendo ustedes a través de los grupos creados para escribir los trabajos que estamos haciendo, ¿verdad? Los informes 1, 2, 3, con sus contenidos, entre otras cosas. Sin embargo, surgen algunas inquietudes, como la siguiente. ¿Cómo me distribuyo el trabajo? ¿Cómo comparto el trabajo para que éste sea mejorado? ¿Quién será el encargado de recopilar toda la información y unificarla? Pese a que compartimos el trabajo, se retroalimenta, se lo compila una vez que esté finalizado, hay que volverlo a compartir, hay que volverlo a finalizar con el objeto de que vuelvan a revisar de forma y de fondo, calidad y cantidad, y entre ellas las normas de ortografía y redacción. Deben recordar también que, ya lo vimos anteriormente, las investigaciones, los resultados que nosotros pretendamos escribir deben ser con trabajo de ética, es decir, no hurtar ideas de otros autores. Por lo tanto, todos los autores deben idealizarse, ¿sí? Es decir, contribuir con información sustancial, con información relevante en todos los aspectos del documento que nosotros estamos investigando. Y lógicamente, en el momento que yo estoy revisando, que estoy aportando, también voy aprendiendo y mejorando. Esa es la importancia cuando se está trabajando en este tipo de trabajos, cuando se está trabajando en este tipo de documentales. A medida que vamos avanzando en el estudio de este curso, de redacción de escritura científica, piensen en su equipo de investigación y colaboradores. Es decir, bueno, ya he venido trabajando 10 semanas, no se me descuiden que dentro de algunas semanitas más, semana 13, creo, 14, tienen que presentar el siguiente trabajo. Entonces, ya vayan elaborando. Bien. Aprovecho también, y aunque creo que ya la compañera coordinadora les ha de haber indicado, mañana no hay clase. Mañana no hay clase ni ningún curso. Tenemos reunión de profesores por niveles. No hay tampoco tutorías. Entonces, organícense mañana, aprovechen ese tiempo para que avancen las tareas o hagan situaciones personales. Bien. Hay algo importante que dice aquí, miren, ¿eh? Que hay que compartir los aprendizajes. Dice un argentino, el profesor Héctor Mario Boguel, que los conocimientos se comparten y entre más se los convierte en una acción de seres inteligentes. ¿De qué me vale investigar, tener buena información, si no estoy socializando o compartiendo, si no estoy socializando o compartiendo los resultados con un grupo de investigadores? Entonces, tenemos que saber compartir. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay? Bien, continuamos. Qué bonito esto, ¿no? La crítica, las correcciones. Bien. ¿Qué nos encontramos como respuesta? Normalmente le decimos al profesor o al revisor, profesor, revíseme. O cuando están haciendo la tesis, y el profesor les dice, el tutor les dice, está todo bien, sigue adelante, no te preocupes. Llegó la hora de presentar su tesis final en pasta, y los revisores empiezan a criticar el trabajo. Es decir,
hacer las revisiones y le dicen, tienes faltas ortográficas, no hay coherencia, no hay cohesión. Pero el profesor me dijo que estaba todo bien. Pues no te revisó bien. O recuérdense cuando en sus etapas de escuela, de colegio, en la escuela más que todo, les mandaban a hacer una plana y lo hacíamos, decíamos chueco, ¿verdad? Nos arrancaban la hoja y nos volvían a hacer nuevamente. No nos aceptaban tachones, no nos permitían correctores ni borradores. Entonces, eso significa que la documentación, el trabajo, tengo que hacerlo bien para evitar crítica de... No son destructivas, son críticas constructivas para mejorar. O decimos, me saqué el aire haciendo un documento tan lindo y miren los tachones que tengo. Pues déjenme decirles, queridos alumnos, que entre más tachones, entre más crítica tenga mi trabajo, alégresen, alégresen. Eso significa que van disminuyendo errores. Bien, veamos lo que dice el apartado. Un artículo de investigación nace a partir de un online o una colección de datos. ¿Sí? Es decir, es como el sapo, es como el chisme. Investigo, investigo, investigo y se me transforma en un artículo científico. Dice que termina con una publicación en una revista. ¿Sí? Cuando un documento es publicado, siéntanse contentos. Eso significa que les han dado la oportunidad de presentar a la comunidad científica el informe de su investigación. Veamos la lista de revisores potenciales. ¿Quiénes creen que serían los revisores de su artículo? ¿Sus asesores o supervisores? ¿Los coautores de los artículos o a las personas con quienes realizó la investigación? ¿El editor de la revista o los revisores pares? ¿Quiénes creen que serán revisores de su artículo? A ver. Respuesta 1, 2, 3 y 4. Vamos, chicos, vamos, vamos, participen. Yo sé que este momento da como sueñito, da como pereza, ganas de hacer una siesta. Pero animémonos, a ver, entre más compartamos, más rápido vamos a terminar la clase. Ya vamos por la mitad. ¿Cuál sería la respuesta? ¿O cuáles? Bien, dice Anderson Daniel, la opción 4. ¿Sí? Gabriel dice la 3. Alejandro dice sus asesores, sus supervisores. Bien, entonces tenemos la 1, tenemos las 3, tenemos las 4, ¿serán todas o será una sola? ¿Sí? Bien. La opción 1. Nadie dice la opción 2. También. ¿Sí? Vamos viendo. Afortunadamente el sistema me permite hacer revisiones. Pues en realidad todas las opciones eran correctas. Porque quien te está guiando debe revisarte. Las personas que están participando dentro del desarrollo del trabajo también deben revisar. Cuando ya se va a la editorial, el editor debe revisar. Y antes de publicarse, los revisores deben revisar. También me ha tocado ver como, en este caso, la pregunta 1, que les dicen, está todo bien, no te preocupes. Solamente le pegaron una mirada al documento, pero no revisaron ni leyeron. ¿Sí? No revisaron ni leyeron. Entonces, mucho cuidado. Continuemos. Sin embargo, lo más difícil es empezar a escribir. Imagínense un día de verano, 6 de la tarde, con frío y no tengo agua caliente en mi casa. Más o menos así. O que estén con pereza. Y no saben si bañarse o no bañarse, o si acostarse sin bañarse. ¿Verdad? O van a cruzar una calle y están indecisos. ¿Cruzo o no cruzo?
Ya que quiero cruzar y viene un vehículo. Y nos encontramos más o menos de esa manera. Entonces, se comenta ahí en el texto que comenzar a escribir no significa que tengan que abrir un nuevo documento en blanco y escribir su artículo de principio a fin. Es una etapa preparatoria antes de comenzar a escribir el artículo. Es decir, aunque sea que estoy con los ojos cerrados, sentado en una silla, en un sillón, en el parque, no sé, en la playa, mirando un paisaje, en el balcón de mi casa, la terraza de la casa, o algún lugar de su preferencia, yo puedo también empezar a idear qué voy a escribir. Porque si tú te sientas y no tienes idea de lo que vas a escribir, se te pone cuesta arriba. Bien. Veamos, ¿qué actividades hay que hacer? Dice, la preparación para escribir puede involucrar muchas actividades. Vamos a identificar las apropiadas. Son cinco. Tenemos allí, veamos cuál es la apropiada o las apropiadas. Revisar las instrucciones para los autores proporcionado por la revista. Tomar un curso en escritura creativa. Leer artículos publicados. Enlistar los puntos claves que se deben incluir en el artículo. Hacer un outline con encabezados e incluir cualquier dato que tengan. A ver, ¿cuáles son las más apropiadas de la 1 a la 5? Una y cuatro, dice María. Tres y cuatro, dice Pablo. Jonathan dice la 3. Gabriel, 1, 3 y 5. Mercedes, la 1 y la 3. Bien. Vamos analizando con lógica. ¿Deberíamos revisar las instrucciones? Sí, por supuesto. ¿Tomar un curso de escritura? Yo podría decirte que sí también. ¿Leer artículos publicados? También, por supuesto, porque viendo más o menos también se aprende. ¿Enlistar los puntos claves a incluir en el artículo? Podría ser. ¿Hacer un online con encabezados e incluir cualquier dato que tengan? ¿Qué dicen? ¿Sí o no las cinco? Por ahí he visto que sí puso una Gabriel. Bueno, pongámoslas. Salgamos de la duda mostrando la retroalimentación. Pues efectivamente, todas son las apropiadas. Todas son, perdón, excepto la 2. Dice que no debería tomar un curso, ¿sí? No debería tomar un curso. Bien. No estoy muy de acuerdo. No estoy muy de acuerdo porque muchas veces en los cursos me explican qué debo hacer, qué no debo hacer. ¿Sí? Los cursos pueden ser mediante un video, un audio, depende de cómo a ustedes les guste aprender. Pero bueno, lo importante es que vemos que cuatro de los cinco elementos mostrados era importante para poder preparar mi documentación de investigación. Bien, y debemos ir aprendiendo ciertos temas, ciertos tópicos. Ya hemos hablado algunas veces en el transcurso de esta tarde el método del online, fuera de tiempo, fuera de línea, fuera de cámara, como dicen los de la televisión y cine. Bien, dice, todo lo que escribo, ya sea artículos, reportes, propuestas, diapositivas incluso, lo hago a partir de online. Bien, veamos cómo funciona. Esto viene de un documento de 3 páginas sobre escritura de artículos científicos escrito por John Waxhaus. ¿Por qué deberían escucharlo? Porque ha publicado cientos de artículos en revistas prestigiosas y es el químico viviente más citado en el mundo. Ustedes tienen el archivo en la biblioteca, pueden abrir la clase preparatoria de este día y descargan el documento. Bien, entonces, miren, ¿ves? Aquí también hay algo importante. Las diapositivas que ustedes me presentan
Yo no la considero una diapositiva netamente de examen, una diapositiva en que me veo obligado porque tengo que tener una nota de deber. Las diapositivas me permiten transmitir información, transmitir comunicación, no para el profesor, no para ustedes, para todos. Cualquiera que vea el documento lo pueda entender. ¿Alguna pregunta, alguna duda, inquietud, algo que se les deba aclarar? ¿No hay? Bien, veamos. Continuamos entonces con esta clase. Yo creo que ya hablar de los estilos a nivel de manuales, no lo tomen a mal. Por el contrario, alégrense porque de esa manera nos están recordando. Pero a nosotros, las que nos interesan es la norma APA o la triple E, que no está aquí, triple E, perdón, que no está aquí. ¿Bien? Esto me permite mejorar mi estilo, mi calidad, mi prolijidad, mi mejora del documento. Es decir, es un documento, es una herramienta que me permite casi como que estuviéramos puliendo algo y quede con buen brillo y buena presentación. Para eso me sirven los manuales de estilo. Un documento que esté bien presentado, un documento que tenga combinaciones de palabras claves, que tenga combinaciones de colores con gráfico y texto, sin mucho aburrimiento, es producto de manuales de estilo y de prolijidad en cuanto a la calidad del mismo. Bien. Dice, cuando se usan manuales de estilos, nos encontramos con instrucciones. Bien. Ya ustedes han de decir, ya estoy cansado de tantas instrucciones. En la casa mi papá me da instrucciones todos los días. Llego a la materia tal y el profesor me da instrucciones. Me envía un deber y me da instrucciones. Y me encuentro acá con esta clase en la que me piden utilizar manuales de estilo y sigo viendo la palabrita instrucción. Muchos nos volvemos rebeldes. No queremos obedecer, quiero hacer lo que yo quiero, pero afortunadamente cuando usted acata las instrucciones. Cuando usted obedece las indicaciones, el éxito está más cerca. Entonces, es importante, como dice aquí, para los autores que dicen que necesitan utilizar un manual de estilo en particular. Entonces, en ese momento, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Tengo cinco opciones. Encontrar si la biblioteca o la universidad me da acceso a este manual. Buscar en línea si existe una versión gratuita, asumir que esta instrucción puede ser ignorada, ignorar las instrucciones o si el manual del estilo no está disponible en su departamento o universidad. ¿Cuáles de las cinco cosas debemos hacer? Uno y dos. Ya tenemos tres que han coincidido, una y dos. Encontrar la biblioteca de la universidad, buscar en línea, es lo más fácil, lo más idóneo. Asumir que esta instrucción sea ignorada, pues no puedo dejar de ignorarla, ¿verdad? Otro más, otro compañero más que dice una y dos. Ignorar las instrucciones, tampoco puedo de ignorarla, ¿sí? Comprarlas. Podría ser, pero si es muy cara no la voy a poder comprar. Bien, veamos. Bien, en efecto. ¿Sí? Miren la importancia, si ¿sí ven cómo se responde? Analizamos todas las opciones. ¿Sí? Las analizamos y hemos acertado en todas. ¿Cómo mejoro mis habilidades de escritura? Pues bien, los niños cuando empiezan a querer valerse por sus propios medios, empiezan gateando, se viran hacia los lados,
y preguntemos a nuestros padres cuántas veces nos caímos de la cama, ¿verdad? Y lógicamente, el buen golpe en la cabeza, como decimos, un buen chichón, ¿verdad? Muchos tuvieron la mala fortuna de tener una cicatriz, entre otras cosas. Pero pasa el tiempo y esta criaturita después ya camina, da sus primeros pasos, empieza a correr, ¿verdad? Es decir, empieza a entrenar hasta que posteriormente lo hace muy bien y con bastante facilidad. Los deportistas de cualquier disciplina, ¿qué es lo que hacen? Los deportistas de cualquier disciplina empiezan a entrenar físicamente, estratégicamente, mentalmente, para ir mejorando. ¿Verdad? Si yo tengo un madero, una tabla y la empiezo a lijar, llegará un momento dado que esta estará suavecita. Si tengo un artículo, se me ocurre un trofeo y yo la empiezo a limpiar, entonces nos vamos a encontrar en que después esta va a tener el brillo que queríamos lograr. Entonces, la escritura se la logra, se la mejora cuando empezamos a entrenar, cuando empezamos a hacer las cosas. La primera vez nos va a salir feo, nos va a salir mal, pero después poco a poco le empezamos a coger cariño, le empezamos a coger amor y sabemos cómo se hace bien. Dice, el inglés es el lenguaje más común de la escritura científica y la investigación. Si un artículo científico va a ser leído fuera de la región lingüística o geográfica del autor, debe escribirse en inglés. Ustedes dirán, pero yo nunca voy a salir de Ecuador, yo nunca voy a trabajar en otro lado. Es importante el inglés y ustedes están jóvenes, no lo aprueben por aprobar, apréndalo. La mayoría de investigadores no hablan inglés como un primer idioma. Incluso aquellos que lo usan regularmente quizás no puedan escribirlo con la claridad y precisión necesaria para comunicar la investigación. En este sentido, dice que hay buenas noticias, hay muchos recursos en línea para mejorar las habilidades de escritura. Ahí tenemos tres, ¿sí? Tenemos en Google, tenemos en Author ID y tenemos en Coursera. ¿Sí? Es decir, ustedes deben estar contentos, privilegiados, porque tienen un sinnúmero de información donde poder mejorar sus habilidades de escritura. Y miren qué tenemos finalmente. ¿Cómo retroalimentamos? La retroalimentación es la corrección. Y entre más revisemos, mejor estará nuestro documento. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado. Tengo un documento y entre más lo leo, más lo quiero mejorar. Entre más lo leo, sigo perfeccionando. Es decir, debo poner un alto porque no voy a encontrar nunca la perfección. Pero sí es importante retroalimentar. Es decir, en TI, siempre ustedes van a sacar un trabajo versión 1, lo revisan y lo mejoran, sacan versión 2 y así sucesivamente. En el caso de la escritura dice que no hay escasez de recursos en línea, cada vez hay más. Sin embargo, no es fácil obtener retroalimentación personalizada, no es fácil. ¿Sí? Hay gente que se dedica a esto, hay gente que trabaja en esto, mas sin embargo, no hay demasiada oferta. Es decir, hacen falta personas que retroalimenten de manera personalizada. Asimismo, aquí se les está recomendando a la plataforma Author ID, donde ustedes pueden realizar ese tipo de trabajo. Bien. Hemos sido bastante breve viendo esta parte del curso, en donde se habrán podido dar cuenta ciertas cositas interesantes que es de gran importancia
Y yo sé que probablemente ahí estarían pensando, pero profesor, está loco, ¿por qué no da esta materia? Bueno, primero le digo, por algo está en la malla curricular. ¿Sí? ¿Quién diseñó la malla curricular no la puso porque pongámosla de relleno? Ah, porque a mí me gusta, la voy a poner. No. Uno como profesional tiene que saber escribir, no voy a hablar de un artículo, un informe. Uno como profesional tiene que saber escribir un reporte técnico. Cuando yo presento un deber, necesito saber escribir con todas estas técnicas y estilos. Y porque voy a tener un trabajo de fin de carrera o de tesis, ¿sí? Un trabajo de tesis, tengo que escribir. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bien. De mi parte ha sido todo por el día de hoy. Hemos sido bastante breve. Espero que, gracias Alejandro y Alexander, hemos sido bastante breve. Me alegra, tenemos casi 22 enlazados. Lo que siempre trato de dar a mis clases es calidad, no cantidad. Temas pequeños, pero que lo sepan entender. Ojalá pues ya se hayan revisado todo el curso. Es importante, revisen la bibliografía. No se olviden que la documentación está subida en la plataforma del Team y también en formato de videos, las diapositivas y las clases grabadas en vivo. Y las clases grabadas en vivo. Dese un tiempito y como lo dice ahí, como retroalimento mis conocimientos. Bien. Queridos alumnos, gracias. Nos vemos bien mediante el miércoles. Se les recuerda nuevamente, mañana no hay clases en ningún curso, en ningún paralelo. Mañana tenemos todo el día reunión de profesores por niveles. Entonces, para que aprovechen el día de mañana y ustedes puedan adelantar materia, adelantar trabajos. Hasta pronto. Un abrazo. Cuídense. Dios los bendiga. Hasta pronto.